El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través del Instituto Nacional de Migración, inauguró hoy la oficina de pasaportes en la ciudad de Choluteca, con la presencia del presidente del Congreso Nacional, doctor Mauricio Olive Herrera, con el propósito de facilitar los trámites y procedimientos para la obtención de este importante documento a los ciudadanos de la zona particularmente Choluteca y Valle, que aglutina una población aproximadamente de 168 mil habitantes. O sea que en Honduras también podemos hacer las cosas bien. Eso es lo importante. Además, hay otros temas extremadamente sensibles que no se refieren únicamente al tener acceso a un pasaporte. Como es, ya lo mencionó ella, pero es importante reiterarlo. Lo que significaba trasladarse hasta Tegucigalpa. Costo de viaje, costo de alimentación, costo de hospedaje y el costo que estamos pagando por la carretera, ¿verdad? Pero como dicen, ustedes querían carretera, no, hay que hacer los sacrificios. Para la implementación de esta oficina se ha realizado una importante inversión en equipo tecnológico y de seguridad, infraestructura tecnológica y física, así como en personal que ha sido capacitado para atender de forma eficiente con calidad y calidez al ciudadano, inversión que asciende a la cantidad de alrededor de 1 millón de lempiras. Realmente aquí algo está cambiando, aquí algo está pasando. Se ve una ciudad distinta que sigue en construcción, así que los cambios van a seguir y quiero felicitarle, doctor, y ponernos a la orden desde el instituto para seguir avanzando en todos los proyectos que esta zona tenga. Y quiero agradecer particularmente las gestiones que el presidente Mauricio Oliva ha realizado para que esta oficina sea posible. A todos los honorables diputados que por años han estado solicitando esta oficina, pues el gobierno del presidente Hernández está cumpliendo hoy en día una deuda. La entrega de pasaporte se realizará dentro de los 5 a 10 días hábiles siguientes a la solicitud, en virtud de que la impresión del documento por razones y medidas de seguridad se hará en las oficinas centrales. La habilitación de esta oficina permite brindar este servicio de forma permanente a todos los ciudadanos de la zona sur, sustituyendo las cabinas móviles que se venían realizando para atender la demanda de la zona. Desde la ciudad de Choluteca, para Radio y Televisión Nacional de Honduras, les informó Donaldo Larios.